vamos a tratar de hacer conexión. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Buenos días, es un gusto estar con ustedes y sobre todo en estos temas bastante complejos que estamos viviendo, sobre todo en la parte de coronavirus y sobre todo la desinformación, que yo creo que gana la información. A ver, vamos viendo algunas cosas. Primerito, el coronavirus se quedó aquí para toda la vida. O sea, el coronavirus no se va a ir. Así como tenemos la influenza en el tipo A, tipo B, el coronavirus se va a quedar aquí. Por eso mucha gente dice, ya, esto en 15 días pasa y pasa. No va a pasar. Lo grave estamos viviendo ahora. Y eso es algo muy importante considerar. Estas dos o tres semanas que tenemos, hoy oí hablar a la señora Gina Watson de la Organización Mundial de la Salud, hablaba ella que por lo menos un mes. Y una de las cosas que yo sí quisiera pedir a todo el país, y sobre todo a la provincia del Guayas, porque es una linda gente, nos ha dado un ejemplo fabuloso en sus parques, que hoy hablaba Gaby también, habla de cosas tan lindas. Pero no puede ser que tengamos tantas personas, sobre todo contagiadas, en la provincia del Guayas. Hoy, la señora Gina Watson decía que si no se concientiza el país, y sobre todo ciertos sectores donde hay más gente que tiene el virus, si no se concientiza, hoy oí algo que me dejó con escalofrío. Guayaquil puede ser la Italia del Ecuador. Así que ponga atención, por favor, no salga de su casa. Yo sé que hay mucha gente que vive el día a día. Yo sé, pero vive el día a día. Sale, se contagia y le deja a su familia sin ese día a día. Por favor, es algo serio. Esto no es un juego. Vamos con las mascarillas, que es una de las cosas que más preocupación ha dado. A ver, aquí tenemos la mascarilla. No sé si usted la está viendo, ¿ya? Si no hay mascarilla y tiene bufanda, use la bufanda. Si tiene esos como gorros que uno se pone y se los puede bajar, los buff que llaman, póngase, póngase. A ver, vamos viendo. Aquí tenemos la mascarilla, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver, aquí tenemos un lado blanco y aquí tenemos un lado celeste, ¿ya? Yo he visto mucha gente que pone la mascarilla del lado que le parece mejor. Y eso hemos repetido varias veces. El lado blanco, amigos en contacto, el lado blanco es el filtro. Es decir, es el filtro. Si usted está con gripe o piensa que ha estado en un contacto sospechoso con alguna persona que tenga coronavirus, el filtro debe ir hacia adentro, cerca de su cara, para que no salgan las gotitas de saliva donde pueden depositarse el virus en las superficies. De paso, el virus no vuela. El virus no tiene patitas. El virus es gordito y es pesado. Se cae en las superficies. Hoy la señora Gina Watson decía algo muy interesante, que una de las superficies donde más se mantiene el virus, y eso tenemos que hablar en los sets y en todas partes, es el vidrio. Y hay que limpiar bien el vidrio con solución de agua con cloro. Y esa información está en las páginas del Ministerio de Salud, que usted puede hacer tranquilamente, entrar un ratito con su celular y poder investigar. A ver, entonces tenemos la parte blanca es el filtro. Si yo estoy con tos, con gripe, la parte blanca, viendo que aquí hay uno como fierrito, no sé si ustedes han sentido que hay uno como fierrito, aquí se ve un fierrito, esta parte iría en mi boca para que no salga. Perfecto. Ahora, si usted solo quiere evitar el contagio, si usted solo quiere salir a la calle y gracias a Dios le queda una mascarilla, la idea es que la parte celeste va a su cara y la parte blanca va hacia afuera. Yo leí un estudio de la gente de China que cuando estaban puestas las mascarillas, según el color que tenían en la calle, ellos sabían que era una persona sospechosa o que es una persona que no era sospechosa. Entonces, consideremos nuevamente la parte blanca, si usted está con tos, sospecha de coronavirus, hacia la boca para que no salga. Si no tiene eso, hacia afuera para que no entre nada. Eso creo que tenemos bastante claro. Eso es una cosa. Vamos con la segunda cosa. Igual si los amigos de contacto tienen alguna pregunta, pues bienvenida. Sí, vamos a ver, aquí tengo a mi querido Federico que me acompaña hace 23 años en este año que hacemos el programa Hacia un Nuevo Estilo de Vida. Muchos de los amigos en contacto, mis queridos amigos de Guayaquil, ni han de haber nacido todavía. Solo estoy diciendo que son jovencitos. A ver, vamos. Sintomatología. Si es que es del cuello hacia arriba, tranquilidad. Hay gente que dice, doctor, es que ya estoy con dolor de garganta, me está picando, me pica los oídos, tengo la nariz tapada, ya tengo coronavirus. No. Y si tiene secreción por la nariz, ese moquito blanco que sale como agua, tranquilidad. Desde el cuello hacia arriba, tranquilidad. Ahora, si es que de repente comienza a haber fiebre, por eso en los aeropuertos a todo el mundo le están tomando la fiebre, o le están tomando, perdón, la temperatura, no la fiebre, le están tomando la temperatura.
si es que comienza a haber fiebre, malestar y estos síntomas de molestia en la garganta bajan hacia los pulmones, ahí sí es otro cantar. Si bajan hasta los pulmones, eso es otro cantar. ¿Estamos claros? Entonces, si estoy con dolor en el pecho, si siento como que me molesta, como que tengo un trago seco porque la tos en esto es seca, porque este virus no le gusta quedarse en la garganta. El virus le encanta los pulmones y este es el lugar donde realmente quiere vivir, en los pulmones. Entonces, a ver, de aquí para arriba, tranquilidad. Si comienza a haber fiebre y no baja, tranquilidad. Si tiene secreción en la nariz, tranquilidad. Si es que baja la molestia con fiebre, no hay secreción. Hay malestar como los trancazos que normalmente a todos nos ha dado algún rato con esas gripes que nos manda a la cama. Inmediatamente no se vaya a un centro médico. Váyase a los lugares que el Ministerio de Salud ha designado, porque estar pululando por todo lado es ir repartiendo el virus a todas las personas. ¿Estamos claros? Entonces, estas dos cosas son importantes. Vamos acá. En cuanto a la medicación, que ya hablamos ayer, pero vale la pena responder, la pregunta es, el Ministerio de Salud francés, en un estudio muy interesante, habla que la medicación debe ser no ibuprofeno, no meloxicam, no, o sea, estoy hablando de los principios activos, tienen nombres comerciales también, y no corticoides. Ellos hablan que debería ser, en lo posible, paracetamol. Paracetamol, ¿estamos claros? Porque si usted se toma ibuprofeno, no le deja al cuerpo pelear contra el virus, le sostiene las manos y no puede hacer nada. El acetaminofén, pero sí, la fiebre se mantiene, el malestar se mantiene, al hospital. O sea, ni pensar dos veces directamente a que le hagan la prueba del coronavirus. Creo que tenemos algunas preguntas. Vamos a ver, sí. Vamos a dar paso a la doctor, ciudad de Guayaquil. Doctor, aquí. Buenas. Hola, doctor, ¿cómo está? Gaby Díaz le saluda. Qué gusto, hola, que nos esté acompañando acá. Se habla mucho de los beneficios y de las propiedades de los alimentos, de las vitaminas que se posee, pero hay una vitamina que se le da mucho énfasis en este proceso del coronavirus, que es la vitamina D. ¿Qué podemos decir de la vitamina D? Gaby, buen punto. A ver, vamos para acá. La vitamina D, te comento, no sé si podemos poner la foto, no sé si me pueden poner la foto. Te comento, en 1918, Gaby y Henry, un saludo también. En 1918 hubo una pandemia que mató 40 millones de personas. 40 millones de personas. En 1918 no se conocían todavía los antibióticos. En 1918, esto es una de las ciudades de Estados Unidos, los pacientes estaban metidos en esas carpas, hacinados unos con otros. Y lo que ellos vieron es que mientras más hacinamiento, menos entrada de aire puro y menos sol, los pacientes iban muriendo. Exacto. Y algún médico se le ocurrió sacar a los pacientes. Miren, están las camas afuera, están en fila en las camas y sorprendentemente los pacientes cuando se expusieron a la luz solar y al aire puro, que yo llamo los 8 remedios saludables, parte de los 8 remedios saludables, los pacientes comenzaron a mejorar sorprendentemente. Es decir, ellos hablan inclusive que los médicos militares en la gripe española que se llamó, como no había antibióticos, las heridas de los médicos militares, las heridas de sus pacientes, las exponían a la luz solar como antibiótico. Es por eso que las abuelitas sacan los colchones. Hoy es bueno sacar a secar la ropa en el sol. Déjenla en el sol, no cloro. Es una buena sustancia contra el virus y antibiótico. Entonces, de aquí viene lo que tú dices, Gaby, lo de la vitamina D. Luego entendieron que lo que pasaba es que aumentaba la vitamina D y la vitamina D es un buen defensor y estimula el sistema inmune. Doctor, ahora la gente me ha preguntado lo que... ¿Qué hacer con las personas que están en cuarentena y que no tienen las facilidades para salir y tomar sol? ¿Qué hacer en esos casos? No, pero Gaby, a ver, si estás en cuarentena en una casa y tienes una ventana y tienes chance de exponerte al sol, por lo menos 10 minutos del pecho, 10 minutos de la espalda, y abran las ventanas. La gente no puede, a ver, la gente dice que, doctor, si abro la ventana se mete el virus. El virus se cae al piso, el virus no está flotando. Una señora me mandó un mensaje al WhatsApp y me dice, vea, doctor, ¿colgaré la ropa afuera? Porque si cuelgo la ropa afuera no vaya a caer el virus y luego me pongo y me contagio. No, el virus se cae al piso. El problema son los zapatos. El problema es topar esto y toparme la cara. Ok. Entonces, doctor, si la gente abre la ventana, abran las ventanas, que entre aire puro, que entre el sol, me expongo al sol si es posible en short, y que me dé luz solar, mejoro la vitamina D, subo la vitamina D. Y si es que no,
consultando al pediatra o al médico de cabecera, puede consumir vitamina D una vez a la semana o diariamente, excepto las personas que hacen cálculos de calcio y las personas que tienen hipercalcemia o calcio alto en sangre. Doctor, justamente en este momento queremos dar paso a todas las interrogantes que tiene el público, así que vamos a ver la pregunta, una de las primeras en las redes sociales, y dice, Jessica, ¿qué tan cierto es que hacer gárgaras con sal elimina el virus? Doctor, esa es la pregunta. A ver, si es que se eliminara el virus con sal en grano, he escuchado con bicarbonato, no estuviéramos en la pandemia que estamos. En la misma China se hubiera quedado el virus, ni siquiera en la China, en Wuhan se hubiera quedado el virus. Así es. No es cierto, no es cierto, ni con sal, ni con, ¿cómo se llama?, jengibre, no, esto no es cierto, el virus no se va. A ver, la gente lo que pasa, y no, esto es normal, confía en cosas pequeñas, pero lo más importante, si es que hay chance más adelante, vamos a ver cómo realmente lavarnos las manos, no toparnos la cara, estar bien hidratados. Lo que dice Gaby de la vitamina D, sí es cierto. Gaby, la vitamina D es muy cierto, eso sí hay evidencia bastante seria, pero las gárgaras con sal, para nada. No, Henry, eso no funciona. Ok, doctor. Okay, gracias, doctor. Doctor, le saludo a Alejandro Jaramillo. Tenemos otra pregunta más a través de las redes sociales porque la gente nos está escribiendo muchísimo en arroba en contacto Coavisa. Y Dustin R. Jr. dice, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus en la ropa y qué porcentaje de contagio tiene? Esa es la pregunta, doctor. A ver, yo creo que sería mejor explicar. Cuando vamos a la calle y estamos en la calle, sería bueno, mucha gente ahora está optando por poner una especie, no de tina con agua, sino pone una, en una como especie como de lavacara pequeñita, solo pone mojado una toalla con agua con cloro. Okay. Sí, es decir, si usted tiene un litro, llena 800 cc, 800 ml de agua y pone 200 ml de cloro o hipoclorito. Y usted pone, cuando pone ahí, es cloro al 5%. Cloro al 5%. Eso unte en la toallita y usted lo que hace solo es esto. Pisa, se saca los zapatos, deja afuera y entra. El momento que usted entra a la casa, si es trabajador de salud, si maneja dinero, si otras cosas más, que el dinero es otro aspecto importante, sería bueno que usted se saque, vaya, primero se lava las manos. Se saca la ropa, se mete a la ducha y se pone ropa de la casa. ¿Sí? Pero sí, en las superficies, algunos hablan de 6 horas, hay superficies que dicen 9 horas, hay algunas personas que inclusive aguanta durante 9 días. Las horas que aguante, lo que sea, es no toparme la cara y siempre estarme lavando las manos. Muchas gracias, doctor, por todas esas respuestas a las interrogantes. Muy buenos días, doctor. Doctor, ¿a qué se refieren cuando mencionan la frase transmisión comunitaria? Ah, eso es grave. A ver, Guayas es la provincia que tiene, según lo que hoy escuchaba la señora Gina Watson y algunos personeros que manejan toda la información, Guayas es la única provincia que tiene transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien viene de un país, Alemania, Irán, España, viene esta persona y contagia a alguien. Esa es primaria. Es decir, en el país no hubo alguien quien le contagió, sino vino de afuera alguien y le contagió. Esa es transmisión primaria. Lo que nos preocupa ahora es que este primario que está aquí se va a la playa. Este primario que está aquí sale a hacer fiestas. Este primario que está aquí sale del cerco de seguridad y contagia a otro. Ya no fue el de España. Ahora uno de aquí que le contagiaron contagia a otro de aquí. Y eso es más grave, porque si viene eso en masa, el pico de contagios va a subir tanto. Ahora, una cosa muy importante para rescatar en esto es lo siguiente, que no vamos a parar el virus. A ver, el virus no se va a parar. Con este encerrón que estamos teniendo todos y los que tienen bendición de estar en sus casas y nosotros tenemos que seguir trabajando, gracias a Dios y nos da la oportunidad, lo que vamos a hacer es detener la velocidad de contagio del virus para que la gente que se contagie tenga una cama, un respirador y pueda ser atendido. Guayaquil, Guayas y otras provincias que están subiendo en su índice de contagio comunitario, como me estabas preguntando, es grave porque el momento en que tengan tantos contagiados, ¿en qué hospital van a entrar? Doctor, yo creo que ¿cuántas camas van a utilizar? La gente también se confió y yo creo que con esto se rompe esa creencia de que en altas temperaturas el virus no vivía. Y Guayaquil sí, se confió por eso, capaz. Hubo mucha mala información. Mira, ¿sabes qué?
Yo tengo muchos de mis maestros están en Estados Unidos, tengo muchos amigos en Estados Unidos y me mandan información diaria que no te imaginas, me falta tiempo para leer. Y los americanos y los europeos están haciendo así los dedos para que les llegue el verano. Todavía no sabemos cómo el virus se comporta en calor alto, pero si Guayaquil es época de calor ahorita, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y tenemos el índice más alto de contagios ya comunitarios. Entonces, no nos confiemos de eso. Ahorita, si las autoridades nos dijeron, en la casa. Es que, doctor, yo gano dinero con las justas, pero ¿arriesga su vida y la de su familia o qué hacemos? Doctor, ahí sería bueno tomar muy en cuenta... Doctor, usted ha dicho dos veces algo que me preocupa más todavía. El coronavirus llegó para quedarse. Y yo, al igual que los ecuatorianos, estamos esperando estos 15 días que transcurra. Pero si llegó para quedarse, ¿cuándo se va a recuperar la normalidad? ¿Cómo vamos a convivir con el virus? A ver, te hago un ejemplo, Henry. ¿Te acuerdas lo que hablé de la gripe española? Hubo 40 millones de muertos en ese tiempo. Ese virus, según lo que investigamos, le pregunté a la señora Gina Watson en la mañana que estuve en el noticiero que le entrevistaban en contacto directo, ella dijo que se demoró un año en realmente en reponerse toda la población con 40 millones de personas. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se está también recién en fases preclínicas las vacunas. Están probando medicamentos. Lo que estamos ahora es frenando que no haya tantos contagios para que las personas como adultos mayores que no deben salir de sus casas tengan lugar donde ser atendidos. Las personas que no les impacta tanto, que gracias a Dios es como una gripe común y silvestre, pero el virus vino para quedarse. El virus no se va a... Eso quiere decir que algún rato a ti te dio gripe, Henry. ¿Algún rato te dio gripe a ti? Muchas veces. Siempre. Ya, a mí también me ha dado. Entonces, cuando vino el virus, se quedó aquí. Y eventualmente, cuando es temporada, cuando hace calor, cuando hace mucho frío, cuando se te baja las defensas, te va a dar. O sea, algún rato, posiblemente a todos, como el trancazo que nos da, a todos nos va a dar. Entonces, la gente piensa que los 15 días y nada que ver, esto se quedó aquí. Sí. Lo que estamos ahorita es con esta pandemia, es tratando de frenar, controlar los hospitales, que la gente se eduque y se concientice, porque de aquí en adelante, lavado de manos para siempre. Y la importancia, doctor, de lo que se ha venido diciendo durante muchos años, la buena